Amigos, estamos acá en el Museo de Bellas Artes, uno de los principales centros de difusión en artes visuales y que fue fundado el 18 de septiembre del año 1880, así que vamos a dar un pequeño tour acá en este museo que está abierto todo el año. Así que vamos, los invito. Hablemos un poco sobre el Museo de Bellas Artes, que resguarda el patrimonio artístico chileno con la entrada totalmente gratuita. Y sus horarios son de 10 a 18:30 horas, de martes a domingo, en donde encontraremos exposiciones permanentes al entrar con esculturas de varios artistas. Y algunas exposiciones temporales como el acontecer de los 50 años con una exposición en el marco de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y que nos muestra los hechos y los efectos desde las fronteras entre el arte y la acción política social mediante un diálogo de obras. También en otra exposición de Alfredo Jarr, El lado oscuro de la luna, con un mensaje de ¿Usted es feliz? Con piezas que fueron creadas por el artista entre 1974 y 1981 a partir del golpe de Estado del año 1973. Como última exposición tenemos a Lotti Rosenthal, que entre cruces de la memoria, que fue la primera retrospectiva en Chile de Lotti Rosenthal, que reúne alrededor de 70 obras, además de documentos, recortes de prensa, para relevar con más de 40 años de trayectoria del artista. Eso sería todo. Recuerden darle like, comentar y compartir para que más personas conozcan el proyecto de la Chica Psycho y los dejo con esta bonita vista.